Después de grabar esto un millón de veces, intentando poner bien, configurar bien la pantalla, por fin subiremos el primer gameplay, el primer capítulo de la campaña de Silent Hill 3. Un juego que es muy perturbador. Y se puede rápidamente porque de mero intro sale un monstruo está ahorcando dos niñas. Así que pues ya sabemos de que está muy hardcore. Vamos a ponerlo normal. Normal también. Así que te voy. ¿Hace cuánto que no subo algo a YouTube? Como 3 semanas creo. Creo que 3 semanas que no subo ningún gameplay YouTube. El último que subí creo que fue de D.Va en Neverwatch. Y la neta ya me dio hueva a jugar el Dark Souls 3. No, el Dark Souls 1 es otro rollo. El por el manos iré después. Pero ya me quería acabar este juego. Pues no se me hizo tan difícil cuando me fui contra él. Se me hizo más difícil las Artorias. Es que lo que tiene manos es de como de cuando te pega. Hay un combo que tiene que si te pega te mata. El combo de Super Smash. Ay, mi amor. Como quisiera tenerte en la vida real. Filereando, controlando. Esta morada de los tiburones, Andy. Es de los tiburones, es de las que el Michael les tenía miedo. Oh no, acabo de recordar lo chafa que estaba la cabana en este juego. Lo difícil que me come tu vato. Dicen las leyendas de que este conejo tiene a alguien adentro. Por eso es que tiene sangre en la boca. Tiene muerto dentro. Lo cual lo hace más perturbador. Oh fuck, ya me iba a matar. Lo cual lo hace más perturbador. ¡Tin! ¡Nen! Cuando jugué este juego, creo que me quedé en un cuarto de la campaña. Oh, perros malvados. Engendro del demonio. No veo ni madres, wey. Guáchate, ¿te das cuenta de la chapa que está la cama este tipo en este de los Silent Hills? Porque era, voy corriendo hacia una dirección y la cámara va apuntando hacia atrás. ¿Una radio? No, creo que este juego también me da miedo porque cuando te acabas a un enemigo empezaba a sonar así. Como si estuviera ahí muriendo. ¡Corre! ¡Corre, Heather Mason! Fíjate que me gustaría pasarme en Silent Hill 1, pero ese me gustaría te pasarme en el stream. Ese juego me lo puso como en 5 horas. Porque ya sé todo lo que tienes que hacer. Yo creo que es 4 horas serían en jugarlo y una en el piano. Así yo me lo pasaría. Andy, ese fucking piano que lo hagas hecho no significa nada. De todas formas se te va a olvidar cómo es que era el acertijo. No importa cuántas veces lo hagas, siempre se te va a olvidar. Oh fuck. El fucking Silent Hill 1 me trae muchos recuerdos. Mucha alegría porque es el juego con el acertijo más difícil que he jugado. Y me lo pasé yo solito, perro, yo solito.
Pero pasé yo solito me pasé sin YouTube y nada. Sin YouTubes. ¿Qué es lo que tenía que hacer aquí? No, creo que hay una puerta por la que se puede entrar. Creo que era esta. Sí, bueno. Andy, acabo de ver un Final a Freddy. Ese juego basura que... Que ese juego de segundo terror basura que salió hace como 3 años. Niño, yo quiero que juegues Final a Freddy. Un juego cagado. Juegos como este son los que sí dan mucho miedo. Clase que meto aquí, no hay ninguna puerta que pueda abrir. Creo que había una puerta aquí en la parte de atrás. Samara se está muriendo. Algo chido que me gusta este juego es de que el personaje, cuando está algo que, cuando ve algo que es importante para el juego, se le queda viendo. Tenía que me mataran. Después de como 20 minutos de desperdiciar tiempo, nos acabamos de dar cuenta que si nos matan, pasamos esa parte. Esto me recuerda a la secundaria cuando una vez que hice un examen de historia que la fucking maestra ponía cuatro incisos y ahora los cuatro eran preguntas, los cuatro eran respuestas incorrectas y te decía, ah, es que si no la contestabas entonces estaba bien, porque como todas las preguntas eran como las respuestas eran erróneas, entonces pues era correcto que no la contestaras. Que okay. Está muy raro. Yeah, I guess I was. Anyway, I'm coming home now. Oh, I didn't get that thing you asked me to. Okay. Okay, I will. I love you too, Dad. ¿Qué tú qué? Heather, I need to speak with you. My name is Douglas Carland. I'm a detective. A detective? Really? Well, nice talking to you. Hold on. There's someone that wants to meet you. Just let me have an hour. Abu, no, se ve que tiene cara de violador. Se ve que tiene mujeres este aprisionadas en su sótano. This is very important. It's about your birth. I'm not interested. Are you still following me? Do I have to scream? Sorry. I'll wait here.
Yo se lo hubiera metido un madrazote. Que ya que hacemos sin data. Diez minutos de puro desperdicio de tiempo nomás, dando vueltas. Okay. Sí, se sigue sin gustar que se ve demasiado oscuro. Pero voy a salirme por la ventana. Y a ver, vamos a ver. A subir un poquito, voy a subirlo al brillo un poquito más. Se está dando un chulo en cargar las opciones. Ah, sí, cierto. Perdón por poner la imagen a la izquierda del video, pero fue la única forma de que encontré para poder grabar este video sin que hubiera problemas. Oh, esta mora corre bien feo. Creo que había algo por aquí. No, para casa. Y ni. Okay. Debo de encontrar el mapa de este mall. Porque la primera vez que me lo pasé sin mapa y no manches, no saben lo difícil y castroso que fue. A verte. Cerrado. Creo que se lo puedo entrar por aquí. Hanun. ¿Soy yo o la animación se ve demasiado oscura? Espero que se haya sido el detective, eso te me caen los huevos. Aviéntasela. No lo sé, pasó muy feo. Está bien culero, güey. Yeah, bullets. Cerrado. Okay. Si no me equivoco, el mapa está junto al elevador. Creo que me brinqué el mapa. Está por acá. No, neta, este juego está bien oscuro. No pudimos poner unas luces más. Unas luces mejores. Oye, muchas luces no brillan nada. Cerrado. No creo que esas cosas me dan miedo.
creo que aquí esta puerta, sí. Afirmativo, pareja. Muere, wow. Y patada a la furia. A los enemigos estos. No puedes. No debes dejar de dispararles hasta que. Hasta que tumben. A que los tumbes. Y luego que los tumbas tienes que pegarles. Tienes que dar las patadas o otros tubazos. Porque así no respondean. Por ejemplo, ese perro ya no va a responder. Ok. Perfecto. Sí, dale. No quiero que vea las cosas, quiero que haga safe. ¿Es todo? 15 minutos. Que tomen en cuenta todo lo que me tardé en la primera parte, que tenía que correr a lo tonto. Voy a cortar esa parte y hasta que me mataron. Para hacer más corto, para que van a aburrirlos en el principio. ¡Fuck! No quiero malgastar balas en estos datos. Esa llave que está ahí, estaba allá, es, abre una tienda. No me acuerdo para qué era. Pero para poder abrirla, primero necesito como está muy lejos, necesito un gancho. Ay, me acuerdo, tengo que ir a la panadería. En la panadería están esas cosas que usas para agarrar pan. Las tenazas. Con las tenazas ya agarro las llaves. Aquí están. Oh, esa zona se ve bien rica. Qué tentación, ¿eh? Vamos. No hay que perder tiempo. Creo que es por acá, Simón. Neta, creo que los soundtracks de Silent Hill 1 dan más miedo que los de este. El problema aquí lo sacamos con las pizzas. Perfectirijillo. Este dato es como un dick con patas. ¡Oh, fuck! Me está apareciendo cuatro penas con piernas. Vamos a ver. Oye, de los penes. De aquí, si no me creo que no me acuerdo de nada. Me acuerdo que esa. Creo que esa ya abre este candado. Sí, man. Oh, aquí está un acertijo. Este está bien fácil, la neta. Digo que está bien fácil porque estos libros tienen marcados unos números. Y obviamente los números tienen que encajar
Bueno, por ejemplo, aquí le pego a examinar. Este tiene un 2. Este tiene un 5. 2 y 5. 2 y 6. Por lo tanto, este puede que sea este de acá. Entonces el 6 va a seguir este 2. Entonces si llevamos 1 tras 2. Creo que aquí sigue un 6. Simón. Entonces llevamos. Calmado. Entonces este no es el de aquí, sino que es. Simón. Creo que es 1, 3, 4. El 4 tiene un circulito ahí. Entonces ese es un 0. Entonces es 1, 3, 4. 1, 3, 4, 2, 5. Simón. Es 1, 3, 4, 5. Mi izquierda. Creo que hay un 3, 4, 5. Mira, aquí está Jesús. Ya, a la primera. Sí, están bien, ¿verdad? Sí. Creo que están bien. Nada más que no me acuerdo qué es lo que hacía eso. Creo que nomás me daba para abrir la puerta, creo. Ah, no, este me da la combinación, sí, cierto, cierto. Creo que era 265. 2605, creo. 605. ¿Era? Es una bestia. Nen. What's going on? Where is everybody? Those weird monsters? They have come to witness the beginning. The rebirth of paradise. Despoiled by mankind. No sé por qué esa parte me recuerda a Coraje el Puro Cobarde. Don't you know? Your power is needed. How should I know? I am Claudia. So what? Remember me. And your true self as well. Also, that one. Pues como que me viene valiendo verga, ¿no? The one who will lead us to paradise with blood-stained hands. Claudia, right? Did you do all this? It was the hand of God. Ahora sé que empieza lo feo. What does she want me to remember? Okay, antes de cagarla, vamos a agarrar el mapa que está junto al elevador, pero el elevador todavía no lo he visto. No sé si está por acá. ¿Qué por aquí, monstruos? Creo. Okay. Agárralo. Imagino que este no debe ser. Yo me acuerdo que el mapa estaba junto al ascensor.
No manches, no, no me quería subir. ¡No! ¡Quiero va a subir! Creo que ya la cagué. Esta raya va a ser mi más grande aliada. La he cagado, tío. La he cagado, macho. Aquí la cagué. No agregué un mapa. Not even a kid could believe in this. When am I going to back up? Esto me recuerda a mis sueños cuando estaba en la secundaria. Yo soñaba bien gacho, todavía me acuerdo. Todos los días tenía pesadillas. Andaba, traía el chamuco adentro. ¡Oh! Y luego nunca se ha pasado eso de que tienen pesadillas pero no se pueden despertar. A mí sí, como, es como si se sentía como si estuviera atrapado en mis sueños. Porque o sea, era imposible que me pudiera salir. ¿Balas de escopeta? Ah, no, son... Es vida. Gracias. Fíjate, mira, estoy caminando hacia este lado, pero la cámara está apuntando hacia atrás de mí. O sea, neta, neta que este juego, qué rayo que tiene en la mente con la posición de las cámaras. Faco. Que volví a donde empecé. Creo que aquí había un objeto. Creo que por aquí. Tengo que tener que entrar a esta puerta. Oh fuck. No manches. Me sacó un peso, me sacó un pedote. Bueno, por lo menos no grité como los youtuberos falsos de que. ¡No manches! ¡Ah! ¡Ah! Yo sí soy un hombre. Ah, tengo que encontrar qué es lo que se cayó. Aquí está. Entonces te engancho. Oh, ya apenas me iba a salir. No es que lo guaché. Entonces me acuerdo para qué lo necesitaba, pero creo que es importante. Hay otra cosa más, se me hace que este juego está bien complicado de grabar, porque también cuando lo grabo, no puedo picarle a Windows para poder quitarlo. Así que yo creo que voy a grabar hasta la parte que yo crea que es adecuada.
Y ahí le voy a detener. De todas formas, la puedo editar para que ya distribuir correctamente los episodios. Yo creo que llevamos como 20 minutos de este gameplay, así que ya lo debería de cortar. No sé, aquí se queda el primer capítulo de Silent Hill 3. Espero que les haya gustado. Deja tu like, comenta favorita y suscríbete al canal si te gusta el contenido. Así que ahí nos vemos. No manches. ¡Sí! ¡Descubrí cómo mover la cámara! ¡A huevo!